Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar con nosotros en Legislando para Vos. Muchas gracias, diputado, por aceptar nuestra invitación. Un gusto, Julieta, estar aquí en el programa Legislando para Vos. Diputado, hablemos del objetivo de esta ley. Hablemos cuál fue el propósito para venir a crear y facilitarle a la población nicaragüense este instrumento. La ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz, o ley 985, fue aprobada el 24 de enero del año 2019 y se publicó en la Gaceta el 28 de enero de ese mismo año, momento en que entra en vigencia. Esta ley establece un marco jurídico para regular la cultura de paz, la cultura de entendimiento, y a la vez institucionaliza la política de Estado de una política, es decir, la estrategia del Estado de Nicaragua para que los nicaragüenses vivamos una cultura de armonía, de entendimiento, de unidad, de paz, de reconciliación, de seguridad, de trabajo. Esta ley apunta a que los nicaragüenses resolvamos todos nuestros desentendimientos, desencuentros por métodos pacíficos, que enterremos para siempre la violencia, que enterremos el conflicto, que enterremos la confrontación, el antagonismo, la polarización, y que cualquier desentendimiento en cualquier espacio de socialización lo resolvamos por métodos pacíficos. Es decir, que la cultura de paz la podamos vivir en la casa, en el hogar, en la comunidad, en la iglesia, en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en todos los lugares en donde los nicaragüenses nacemos, crecemos, trabajamos, estudiamos, vivimos, nos recreamos, en todos los espacios en donde nos relacionamos, las relaciones sean relaciones de tolerancia, de armonía, de unidad, de comprensión, de empatía, que sean relaciones en donde nos permitan crecer de manera individual, de manera familiar, de manera colectiva, y ese ambiente de paz y de armonía contribuya al desarrollo individual y al desarrollo colectivo de Nicaragua. ¿Cuáles han sido? La ley se aprobó en el 2019, ya hoy estamos en el 2021. ¿Cuáles han sido los alcances que se han obtenido, que hemos nosotros venido observando desde la aprobación de esta ley en el cambio ahora en la población nicaragüense? Hay muchos indicadores que muestran que esta ley ha contribuido a que los nicaragüenses podamos fortalecer nuestra cultura y nuestro anhelo de vivir en paz. Uno de ellos es que todos los espacios institucionales y comunitarios que trabajan alrededor de la paz se han fortalecido. Por ejemplo, la DIRAC, que es la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, que es parte del Poder Judicial, se ha fortalecido. Y los nicaragüenses asisten a la DIRAC y muchos conflictos a distintos niveles se resuelven no por la vía de la fuerza física, no a través de un proceso judicial, no a través de la violencia, sino por métodos de resolución de conflictos, como es el diálogo, la negociación, el arbitraje, la mediación, entre otros métodos alternos a la solución de conflictos. Se han fortalecido las comisiones de reconciliación, paz y bien. Las comisiones son espacios comunitarios, municipales, estamos hablando que hay más de 7.500 comisiones a nivel nacional. Hay una comisión de carácter nacional, pero hay 16 comisiones de carácter departamental, dos comisiones regionales, una para la región del Caribe Norte y otra para la región del Caribe Sur, estas regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense. Luego tenemos 153 comisiones municipales y el resto de comisiones, estamos hablando de miles de comisiones de carácter comunitario. Estas comisiones están conformadas por maestros, líderes sociales, líderes religiosos, artistas, deportistas, personas de mucha moral, de mucha autoridad dentro de la comunidad, y en las comisiones se resuelven conflictos y desentendimientos a nivel de los barrios, de las comarcas, de los asentamientos urbanos, de las comunidades rurales, por ejemplo, conflictos de límites de propiedad, conflictos vecinales,
problemas que tienen que ver con aspectos económicos, sociales, inclusive en la comunidad. Las comisiones son amigables, componedoras, y son espacios en donde nicaragüenses de distinto signo ideológico, religioso, político, resuelven sus desencuentros. Podemos mencionar también que se ha fortalecido el papel de los huistas. Los huistas son autoridades judiciales milenarias, ancestrales en la costa Caribe, que resuelven conflictos sin necesidad de que estos transcurran en un proceso judicial. Las comisiones que existen a nivel del Ministerio de la Familia y del Ministerio de Educación, me refiero a las consejerías de la familia en el caso del Ministerio de la Familia y las consejerías de las comunidades educativas en el caso del Ministerio de Educación. Las consejerías de las comunidades educativas resuelven conflictos de las escuelas, de los centros educativos, entre estudiantes y maestros, entre padres de familia y maestros, y esto ha contribuido a crear espacios de armonía y de fraternidad en los centros educativos. Y las consejerías de la familia que están adscritas al MIFAN resuelven situaciones de violencia intrafamiliar, de conflictos entre padres e hijos, entre padres y madres, entre abuelos y nietos, fomentando una cultura de armonía familiar. Es decir, todos estos núcleos sociales e institucionales se han fortalecido para que los nicaragüenses vivamos esta cultura de entendimiento. Usted ya mencionaba parte de la siguiente pregunta que le iba a realizar, y es que no sé si se le puede decir como importante que en esta ley es bastante integral. Usted lo mencionaba porque está desde el ámbito familiar, el ámbito de cuando nosotros estamos en el entorno laboral, en el entorno de la educación, pero también la parte de cómo vinieron trabajando todo esto de según los tipos de conflicto, tomando en cuenta el tipo de cultura. Por ejemplo, usted ya nos mencionaba y nos hacía, nos ponía el ejemplo de algún conflicto por territorio o por alguna propiedad o conflicto vecinal. Pero también se me ocurre la parte de las segundas culturas de las regiones autónomas del Caribe Norte y Sur de nuestro país. Todo eso fue pensado para la creación de esta ley. Sería bueno que le explicáramos, sé que esto nos iríamos para la parte de los antecedentes o del trabajo que ustedes vinieron realizando cuando usted anduvo haciendo las visitas en los territorios, de cómo vino recolectando toda esa información, de ver la vivencia, la convivencia, los conflictos más comunes que se podían presentar en la sociedad según su cultura. Esta ley es el resultado de un proceso amplio, masivo, nacional de consulta. Se hicieron encuentros, foros, conversatorios, asambleas comunitarias con todos los sectores de la sociedad nicaragüense, con pastores evangélicos, con delegados de la palabra, con laicos católicos, con líderes sociales, líderes comunitarios, con maestros, con alcaldes, concejales, con servidores públicos, con profesionales, es decir, con un abanico amplísimo de sectores sociales, de sectores comunitarios y religiosos, y producto de esas conversaciones surge la política para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz, que luego se convierte en una ley de la República e institucionaliza la política, como decíamos al inicio. En ese sentido, la ley recoge cuatro grandes perspectivas. En primer lugar, la perspectiva de género, el respeto absoluto a los derechos de la mujer. La cultura de paz es el respeto al cuerpo, la mente, los sentimientos, las aspiraciones, los anhelos, las libertades de las mujeres. Entonces, cultura de paz es la cultura de relaciones armónicas entre hombres y mujeres en todos los espacios de socialización. Una segunda perspectiva es la perspectiva de generación, la perspectiva generacional. Eso significa, y hablábamos fuera de cámara, que respetemos los derechos de la niñez, los derechos de la adolescencia, los derechos de la juventud. Que las generaciones aprendamos a vivir en armonía, las generaciones adultas con las generaciones jóvenes, las generaciones de adultos mayores con los niños y las niñas, en una convivencia fraterna,
en donde no nos discriminemos, ni los más chiquitos y chiquitas discriminen a los adultos, no les falten el respeto, no sean peyorativos, ¿verdad?, en la forma de cómo llamar a las personas adultas mayores, a los abuelos, ni tampoco que las personas adultas mayores minimicen, discriminen, subvaloren, desprecien a los más jóvenes. Entonces, la cultura de paz es la cultura de convivencia armoniosa entre personas de todas las edades, entre los padres y los hijos, entre los abuelos y los nietos, entre la gente que está entre los 0 y los 15 años, los que están entre los 15 y los 30, los que están entre los 30 y los 50, y los que tienen de 50 años a más. Todos somos importantes, todos somos valiosos y todos nos debemos de respetar. Esa es la segunda perspectiva, la perspectiva generacional. Una tercera perspectiva es la perspectiva ambiental. Eso es el respeto a la madre tierra, vivir en armonía con la naturaleza, respetar los ríos, los lagos, los depósitos de agua, los bosques, la flora, la fauna, los ecosistemas, la biodiversidad ambiental. No podemos vivir en paz si destruimos la madre tierra, si destruimos la naturaleza. Como nos enseñó San Francisco de Asís, los animales son nuestros hermanos, los árboles son nuestros hermanos. Y en la medida en que respetemos a todas las expresiones de la naturaleza, vamos a vivir en paz. Eso significa no contaminar, no deforestar, no lanzar basura, no lanzar desechos tóxicos, desechos líquidos, desechos sólidos, que aprendamos a reciclar, reutilizar todo. Y en la medida que apliquemos las tres R, reducir, reciclar, reutilizar, en esa medida vivimos en armonía. Y la cuarta perspectiva es la perspectiva intercultural, el respeto a la diversidad cultural. En Nicaragua no somos una cultura monolítica o homogénea, somos una cultura heterogénea, diversa, plural, somos multiculturales, nos señala nuestra constitución. Aquí tenemos una cultura campesina, una cultura urbana, tenemos una cultura de los pueblos originarios y afrodescendientes, la cultura misquita, mayagna, garífuna, la cultura creol, los ulgua, los ramas. Es decir, tenemos una cultura diversa en la costa Caribe y también tenemos una cultura diversa en la costa del Pacífico. Los chorotegas, los niquiranos, los nagrandanos, es decir, esta cultura de los pueblos originarios no milenaria, no solamente es en la costa Caribe, sino también en el Pacífico, centro y norte de Nicaragua. Eso tiene que ver con cosmovisiones, tradiciones, leyendas, idiomas, arte culinario, formas de pensar, de sentir, concepciones religiosas. Entonces, los nicaragüenses tenemos que aprender a respetar esa diversidad cultural de estos pueblos ancestrales. Esa es cultura de paz, que nos respetemos independientemente del sexo, de la edad, de las creencias religiosas, de las ideologías políticas que tengamos. Los nicaragüenses tenemos derecho a profesar la ideología política partidaria que consideremos, la ideología política con la que nos sintonicemos y veamos que trae paz, que trae progreso, que trae desarrollo al país. Y el hecho de que tengamos una ideología política no debe significar que nos vamos a agredir físicamente, que vamos a destruir bienes públicos, que vamos a destruir propiedad privada, propiedad estatal, que vamos a quemar alcaldías, que vamos a destruir estaciones de policía, que vamos a irrespetar a los servidores públicos. Es decir, tenemos derecho a tener nuestra ideología política, pero tenemos el deber de respetar las concepciones políticas e ideológicas de los demás. Cultura de paz es derecho de ver, no solamente derecho, derechos y responsabilidades, derechos y obligaciones. Tengo derecho a tener mi ideología política, pero tengo el deber a respetar las leyes del país. Es decir, yo no puedo infringir el Código Penal, yo no puedo infringir la ley de lavado de activos, yo no puedo infringir la Constitución Política de la República, no puedo infringir ninguna ley en nombre de la democracia, en nombre de la libertad y en nombre de los derechos políticos. Sí tengo derechos políticos, pero también tengo deberes políticos y responsabilidades políticas. ¿Cómo
podemos adquirir el compromiso todos, porque no solamente debe ser un compromiso de parte del gobierno o del Estado de mantener el cumplimiento de esta ley, sino de todos, porque es una ley, como usted mismo decía, es un instrumento para beneficio de toda la población nicaragüense. ¿Cómo debemos, entonces, le decía, retomar este compromiso todos como ciudadanos de la implementación diaria de esta ley de cultura? Julieta, has dicho algo muy importante. Si nosotros como nicaragüenses asumimos, vivimos y practicamos la cultura de paz, eso trae una irradiación de efectos positivos en todas las dimensiones de la vida. Porque la cultura de paz es una condición imprescindible para el crecimiento económico. Si hay armonía, si hay tranquilidad en el país, podemos trabajar, podemos desarrollar nuestras actividades económicas, productivas, comerciales, industriales. Entonces, la paz es condición para el desarrollo económico. La paz es condición para el estudio. Si en los ambientes escolares, si no hay obstrucción para que los jóvenes puedan ir a las escuelas, entonces la adolescencia, la niñez, la juventud va a poder ir a todos los niveles educativos, a todos los espacios educativos a formarse. Entonces, la paz nos da la posibilidad de que podamos crecer en educación. La paz nos da la posibilidad de que Nicaragua siga desarrollándose. Ese modelo de desarrollo que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha instaurado en Nicaragua a partir del año 2007 y hasta la fecha, el 2021, que se traduce en gratuidad, calidad y universalidad de la salud y la educación, de la garantía de los servicios básicos de agua potable, luz eléctrica y saneamiento básico, la construcción de una infraestructura económica, puentes, carreteras, caminos, la construcción de una infraestructura social, parques, bibliotecas, estadios, canchas, la construcción de programas de desarrollo socioeconómico, financiamiento a la producción, potenciación del emprendedurismo, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos paz, el país se puede seguir desarrollando económica, social y culturalmente. En ese sentido, se conecta con tu pregunta. Todos somos responsables de asumir esta cultura de paz. Es responsable el Estado y por eso nuestro gobierno promovió la política para una cultura de paz y por eso nuestra Asamblea Nacional legisló para vos y creó esta ley de cultura de paz, ley 985. Por eso el Poder Judicial ha creado las instituciones que mencioné al inicio, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos. Es decir, todas las instituciones del Estado estamos abocadas, comprometidas y sumergidas en la construcción de relaciones armónicas entre los nicaragüenses. Pero el Estado es un ámbito, es un actor de la sociedad nicaragüense. Luego tenemos una diversidad de actores. Las iglesias juegan un papel importantísimo en la construcción de la cultura de paz. Y es que la piedra y el fundamento de la iglesia, que es Jesucristo, es el príncipe de la paz. Y Jesucristo, todo su mensaje, todas sus parábolas, todo el evangelio de Jesús está centrado en la paz. Bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. ¿A qué se refería Jesús cuando dice yo no se las doy como el mundo se las da? Yo no se las doy como el cosmos se las da, como el imperio se las da. El mundo en aquel momento era el imperio romano, y la paz del imperio romano era la paz de la guerra, era la paz de la imposición, era la paz del avasallamiento, de la amenaza, de la destrucción. Entonces Jesús dice, la paz que yo les doy no es esa paz de la guerra, es una paz interior, es una paz espiritual y es una paz que se traduce en armonía con tu prójimo. Entonces las iglesias juegan un papel importante para que en sus prédicas, en sus homilías, en sus escuelas dominicales, en sus catequesis, en su proceso de evangelización, la paz sea un elemento fundamental. Bienaventurados los que anuncian el evangelio de la paz. Dice el apóstol Pablo, vestidos con el calzado del apresto del evangelio de la paz. Es decir, todo el evangelio está saturado del mensaje de la paz. Así que las iglesias son importantes en los procesos de pacificación. Los sindicalistas juegan un rol importante en la construcción de la paz, en crear relaciones de armonía entre los trabajadores y relaciones de armonía entre los trabajadores y los empleadores. Que los conflictos laborales se resuelvan
por la vía de la negociación, por la vía de convenios colectivos, por la vía de acuerdos entre contratantes y contratados, los líderes sociales en general, los deportistas, los promotores del deporte juegan un papel importante en la cultura de la paz. Por ejemplo, que en los estadios nos respetemos. Vos tenés tu equipo, vos sos fanática de un equipo, yo soy fanático de otro equipo, otra barra, y estamos sentados ahí en el estadio y vos gritás a tu equipo y yo grito a mi equipo, pero el hecho de que vos te apasiones y te pongas eufórica cuando tu equipo pega un jonrón, yo debo de respetar tu grito y vos debes de respetarme a mí cuando mi equipo pega un triple, un doble o gana. Y entonces salimos del estadio y salimos abrazados, aunque tengamos equipos diferentes. Entonces los deportistas juegan un papel importante en la construcción de la cultura de paz, en los campos al aire libre, en las canchas, a nivel de los municipios y de las comunidades. Y como mencioné antes, en los estadios también, a propósito de que nuestro gobierno está construyendo estadios en diferentes ciudades del país, estadios lindos, amplios, bellos, modernos. Entonces ahí vamos a disfrutar y vamos a respetarnos. Entonces la cultura de paz está en todos los niveles, en las relaciones hombre-mujer, en las relaciones entre los novios. Es decir, si una novia quiere tener determinado comportamiento en su sexualidad, el novio no le puede imponer, no le puede exigir, no le puede obligar a tener relaciones sexuales. Es decir, eso es violentar relaciones de paz. Y en el matrimonio o en las uniones de hecho estable hay que vivir en armonía. No deben de haber golpes, gritos, amenazas, abusos, chantajes de parte de un miembro del matrimonio hacia el otro miembro. Ni del hombre a la mujer, ni de la mujer hacia el hombre. Debemos de respetarnos, aunque sabemos que en el mundo y en Nicaragua la mayoría de los hechos de violencia los ejerce el hombre. Es decir, la violencia sexual, la violencia física, la violencia emocional, la violencia patrimonial, en la mayoría de los casos la ejerce el hombre. Entonces los hombres tenemos que desaprender, enterrar para siempre la cultura de la violencia hacia las mujeres, no ver a las mujeres como cosa, como propiedad, como mercancía, sino como personas, como seres humanos. El respeto de los hombres hacia las mujeres, de sus derechos, de su cuerpo, de su sexualidad, eso es cultura de paz. Entonces, como ves, Julieta, es a todos los niveles, en todos los ámbitos, en todos los espacios que estamos obligados a vivir la cultura de paz. Los servidores públicos, ser responsables, llegar a tiempo a las instituciones de gobierno, a las alcaldías, a las instituciones del Estado, cumplir con nuestras tareas, estar dispuesto a servir a nuestro pueblo con cariño, con amor, nunca decir no. Siempre decirle sí a las personas que llegan a nuestras oficinas a buscar una información, un servicio, a querer una atención en la ventanilla de X institución de gobierno. Cultura de paz es el respeto absoluto de los servidores públicos a la ciudadanía. Tratarlos con cariño, tratarlos con consideración, con el mayor respeto, porque ellos son presidentes, porque ellos son nuestros jefes. Ellos pagan nuestros salarios con los impuestos y nos debemos al pueblo. Y el comandante Daniel lo dijo cuando asumió la presidencia en el año 2007, el pueblo presidente. Usted mencionaba a todos los actores que somos responsables de darle continuidad a esta ley y de aplicarla a como es. Pero también no puedo deslindar, basado pues también que es en parte en el espacio donde yo me desarrollo, el compromiso que debemos de asumir los medios de comunicación, porque considero también que es muy importante lo que logramos proyectar en el caso de los medios televisivos a través de la imagen, en el caso de los medios radiales a través del audio y en el caso pues de los medios gráficos digitales, su contenido de texto y de fotografía. ¿Cuál es la responsabilidad también de los medios de comunicación y de nosotros los periodistas para también aplicar de la forma correcta esta ley? La ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz establece responsabilidades para los periodistas, responsabilidades para los comunicadores, obligaciones para los medios de comunicación. Los medios de comunicación también deben de contribuir en la cultura de la armonía, en la cultura de la paz. Y en primer lugar, los medios de comunicación deben de decir la verdad, no deben de mentir. No deben de crear falsas noticias.
Las falsas noticias atentan contra la paz, atentan contra la armonía. Como cuando dijeron, por ejemplo, que ponerse la vacuna contra el COVID se te iba a caer el pelo, te iba a dar cáncer, te iba a dar un conjunto de enfermedades. Sin embargo, muchos políticos que dijeron en los medios de comunicación eso y algunos periodistas que dijeron eso en algunos medios de comunicación fueron los primeros en irse a poner la vacuna contra el COVID. Entonces, y así como eso, hay una gran cantidad de cuando dijeron que iban a haber decenas de miles y miles y miles y miles de muertos en Nicaragua producto del COVID. Entonces, eso es una tremenda irresponsabilidad. Comunicar con irresponsabilidad es atentar contra la paz. La Constitución Política de la República de Nicaragua dice que el ejercicio de la comunicación se debe ejercer con responsabilidad social. En Nicaragua, la Constitución y otras leyes reconocen los derechos de informar, de comunicar, los derechos de opinión. Pero no existe el derecho a la manipulación, no existe el derecho a la tergiversación, no existe el derecho a crear mentiras a través de los medios masivos o a través de las redes sociales. Porque no solamente es la responsabilidad de la televisión, la prensa escrita, la radio, es la responsabilidad también de las redes sociales, del Facebook, el Instagram, el Twitter y todas las redes sociales que existen. En este sentido, no solo los periodistas tienen una responsabilidad, sino que ahora todos los nicaragüenses tenemos una responsabilidad, porque ahora todos somos comunicadores. Todos los que tenemos un teléfono y una cuenta virtual y desde ahí mandamos un mensaje, nos convertimos en comunicadores y asumimos una responsabilidad. Hay tantos ejemplos que podemos poner en términos comunicacionales: no viralizar videos que sean irrespetuosos, no viralizar videos pornográficos, no viralizar fotografías que denigren la humanidad de las mujeres, que se burlen de las mujeres, no viralizar noticias falsas, porque a veces un medio de comunicación crea una noticia falsa, pero cuando viralizamos esa noticia falsa, estamos contribuyendo a crear inestabilidad, inseguridad en los nicaragüenses, como por ejemplo cuando en el 2018 dijeron de que habían fosas comunes, ¿ya? Habían una organización no gubernamental supuestamente promotora de derechos humanos, pero no es promotora de derechos humanos, porque una organización promotora de derechos humanos no viraliza noticias falsas, no crea noticias falsas. Dijeron que aquí en Nicaragua habían fosas comunes. Y resulta que esas fotografías eran de otro país, no eran de Nicaragua. Y entonces ellos crearon y algunos nicaragüenses compartieron esa noticia. Entonces no debemos de verificar, antes de compartir una noticia, verificar si es verdadera o si es falsa, y si es falsa, no viralizarla. Entonces todos tenemos una responsabilidad en la construcción de la cultura de paz desde los medios de comunicación, cuando dijeron de que las elecciones se iban a adelantar. E insistieron y afirmaron que las elecciones se iban a adelantar. Y la noticia verdadera es que las elecciones se realizan en Nicaragua cada 5 años y para presidente, presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, diputaciones nacionales, departamentales y del Parlamento Centroamericano se realizan en noviembre de cada 5 años, en este caso 7 de noviembre del año 2021 se realizarán las elecciones en donde el pueblo votará por la paz, por la tranquilidad, por el progreso, por el desarrollo, por la armonía social. Gracias, diputado, por su participación en el programa Legislando para Vos. Le agradecemos muchísimo su explicación sobre la ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz. Un gusto, Julieta. De esta manera, amigos televidentes, finalizamos con la edición de Legislando para Vos. Estuvo con ustedes Julieta Arróliga y le invitamos hasta la próxima.